Feliz año primeramente. Y bueno, como dice el secretario, estamos muy contentos todos los que colaboramos y que ponemos nuestro granito de arena en esta villa navideña, porque ha hecho posible que se reúnan muchísimas familias. Incluso supimos, ¿no? El año pasado por pandemia no vinieron muchos de nuestros paisanos, somos uno de los estados que tenemos un índice de migración muy alto. Y en esta ocasión pudieron venir y pudieron reunirse justo en la Villa Navideña, aprovechar sus atractivos. Y pues con esto el DIF también va a poder entregar muchos juguetes, va a poder ayudarle a los Reyes Magos. Ya se lleva una recolección con un corte aproximado hasta el viernes de 8,000 juguetes. Y pues todavía tenemos más días de Villa Navideña hasta el 6 de enero. Este próximo 6 de enero vamos a concluir con todas las actividades que se han desarrollado en las diferentes plazas del Centro Histórico y vamos a concluir con todas aquellas familias que pues por causas, por cualquier tema desafortunado, no puedan tener una rosca en su casa. Nosotros vamos a partir con todos ellos, los invitamos a que vengan, que disfruten del último día de la Villa Navideña y que vengan a partir una rosca, que es una rosca muy, muy grande. Yo quiero agradecer a la CANAIMPA, que es la Cámara Nacional de la Industria del Pan, aquí en la Delegación Guanajuato, que coordina más de 25 panaderos, porque pues imposible que lo pueda realizar un solo panadero. Son 25 panaderos que realizan esta rosca enorme, es una rosca de aproximadamente 450 kilos de peso. Si medimos en longitud, pues nos vamos casi al medio kilómetro. Hay más de 2,000 niños escondidos ahí para que las personas que lo partan, pues ya les toque lo que les tenga que tocar, ¿verdad? Y pues esperar a todas las familias este próximo 6 de enero a las 7 de la noche. Vamos a estar en el andador Sor Juana, justamente ahí entregando la rosca. Y vamos a tener en el andador Juárez amenidades, vamos a tener una programación artística con talento local desde las 6 de la tarde para que la ciudadanía que no ha tenido oportunidad de visitar la Villa Navideña, pues lo haga en esta última ocasión, ¿no? Con esto damos cierre a esta Villa Navideña que, como dice el secretario, ha sido un éxito y estamos más o menos contabilizando entre 3,000 y 3,500 personas diarias, la afluencia en los diferentes puntos de la Villa Navideña. Se están levantando encuestas de salida también en las diferentes amenidades y, bueno, ¿qué es lo que más le gusta a la gente? Ya reconocimos, ya vimos que el oso ha sido una de los atractivos más gustados, el nacimiento, por supuesto. En fin, pues invitarlos a todos, invitarlos, amigos, a que ustedes nos ayuden, porque de verdad son un puente bien importante y toda esta información que nosotros pasamos llega a cada rincón de Irapuato gracias a cada uno de ustedes. Entonces, pues vamos a invitar a todas esas familias este próximo 6 de enero a que partan y disfruten con nosotros de esta rosca de Reyes. También hacerles la invitación que el 5, como ya lo se había mencionado en rueda de prensa, no va a haber cabalgata presencial, sin embargo hay una producción muy bonita para todas las familias, la van a poder sintonizar a través de las plataformas del municipio, de la página, de las redes sociales, Facebook, Instagram, en fin, y van a poder ver ahí la producción del cuento, el cuento de los Reyes Magos. Después van a ver también una producción que es como una historia de la cabalgata, ¿no? Que cómo ha ido evolucionando la cabalgata y, por supuesto, lo que todo mundo quiere ver, ¿no? Que son los Reyes Magos. Entonces.